Muy buenas a todos, amigos. Amigos, episodio 9, ya nada más y nada menos que de la campaña enfrentada entre ProCasual y Sito GC. En una campaña, amigos, que en el episodio 8 pues dio un giro completamente. Muchos de vosotros pues os quedasteis como yo en blanco. Y estamos ahora, como me habéis dicho en los comentarios, Sito, lo último que se pierde es la esperanza. En todas las campañas que hemos hecho en mi canal hemos visto de todos. Y con los enanos, con el clan Angrun, con los espartanos azules, con la facción de Sito GC, en esta campaña enfrentada, he de deciros que no me pienso rendir. Está muy difícil, sí. Ganar esta campaña es prácticamente 20% de probabilidad, 25%, sí. ¿Es muy difícil ganarla? Sí, pero yo os prometo y os doy mi palabra que cuanto menos la batalla que vamos a librar final, porque va a ser, tiene pinta de que va a ser una batalla final en caso de que yo la pierda, va a ser espectacular y que si perdemos esta campaña vamos a perderla de pie. Como he dicho y vuelvo a repetir, amigos, creo que el fallo, y no es cuestión de poner excusas, pero hay que ser honestos, creo que el fallo de esta campaña, y de hecho los comentarios me lo habéis dicho, ha sido la desventaja tan grande que he tenido desde un principio. Como os vuelvo a enseñar, fijaros los territorios, la diferencia. Y esto no es cuestión de que evidentemente Cristian es buen jugador, de que Cristian haya jugado mejor que yo. Es la diferencia económica y la desventaja le ha dado mirar. O sea, solo hay que ver esto. Así que chicos, vamos a intentar... Voy a centrarme mucho en este episodio. Va a ser el episodio que más centrado juegue. Entonces, ¿qué voy a hacer en este episodio? Esperar. Esperar, ahorrar dinero, hacerme buenos ejércitos y esperar, y esperar, y esperar. No hay nada más. Así que voy a ponerle a esta armadura completa. Vamos a hacerle a este... un auténtico tanque, ahí estamos, defensa cuerpo a cuerpo. Perfecto, pasamos turno para que Cristian no se esté aburriendo. Y así va comentando él. Y lo dicho, amigos, primero, muchísimas gracias a todos por el seguimiento de esta campaña que está siendo bestial. Estar preparados porque están por venir campañas venideras espectaculares. Y quiero que estéis ahí vosotros para apoyarme, tanto campañas individuales como cooperativas, como otra enfrentada, pero en este caso del error. ¿Qué os quiero decir con esto? Vamos a ver. Como hemos dicho, esta es la primera campaña enfrentada que hago. Para ser la primera yo creo que está muy bien, pero el error de esta campaña ha sido las facciones. Creo que hemos escogido mal las facciones, aunque sean facciones muy guapas, que están muy chulas, tanto Mano Sangrienta como Mano Sangrienta que diga. Por cierto, perdonad que llevo un desfile de cojones. Lo que estaba diciendo, creo que el error ha sido el tema de las facciones. Nada, no por el hecho, básicamente, de que el tema de las facciones me ha dado lo del mantenimiento menos 50% durante 80 turnos casi. Y eso, a la larga, ha hecho que Cristian tenga 40 asentamientos y yo 9. Es que, aún así os digo, amigos, o sea, aún así, mira, vamos a analizarlo bien, ¿vale? Yo me gusta enseñaros todo. Mirad, aún así, o sea, aunque yo hubiera estado en cara de 8 picos con el ejército de élite del señor Belegar, básicamente Cristian tenía aquí dos ejércitos, luego el ejército de la otra facción y luego abajo otro ejército. O sea, que yo creo que tarde o temprano, Karak de 8 picos hubiera caído, amigos. Eso es así, creo que hay que ser honestos en ese aspecto. Y tarde o temprano, Karak de 8 picos hubiera caído. Lo que pasa es que me ha caído demasiado temprano. Aunque muchos de vosotros me hubierais dicho, Sito, te hubieras expandido por el sur, no sé qué. No, no. Cristian con tantos ejércitos aquí, no. O sea, digamos, mira, para poneros un ejemplo, Cristian tiene 30 cartas y yo tengo 10. Entonces, ¿qué diferencia hay? Que yo tengo que saber jugar con 10 cartas para ganar a esas 30, ¿vale? Es lo que vamos a intentar hacer. Así que, evidentemente, vamos a darlo todo. Y vamos a darlo todo, por supuesto, chicos. Ahí estoy viendo un par de cosas. Vale, a este le queda un turno para estos barbas largas. Perfecto. Vale, tenemos dos ejércitos. Tenemos tres. Está en camino este ejército que nos vamos a hacer. Yo creo que me revienta. Es que tiene cuatro ejércitos, es que es bestial, chicos. Es bestial la diferencia. O sea, es bestial, es que ni con tres ejércitos le voy a hacer frente. La única opción que tengo, que es que encima está bajando el caos, que esto es la hostia ya. Y nos va a reventar, es que me estoy llevando todas las hostias, esto es increíble. Yo ahora voy a intentar hacer de todas formas cosas diplomáticas, por el mero hecho de que, bueno, pues que tenemos que hacer cosas diplomáticas. Y chicos, de verdad os digo, en caras a caras no voy a hacerme nada de puerta. No me sirve una puerta contra este ejército, o sea, va a ser perder dinero tonto. Así que voy a centrarme la economía, o la voy a centrar básicamente en... la voy a centrar en todo militar, en todo militar. Así que nada, Cristian sigue acechando, esperando. Mirad, ahí ha subido un ejército al norte, como estáis viendo. Y aquí hay tres. Este ejército, yo creo que puedo ganarle... No, no, es que mirad qué ejército tiene. Yo creo que este ejército podría moverlo hasta aquí. Vamos a moverlo. Ahí lo hemos movido, ¿vale? Cristian lo habrá visto, me imagino. Vale. Yo no sé si he hecho bien en moverlo. Pff, no sé qué hacer. Mirad, este ejército ya lo tengo al máximo.
Vaya tela. A ver, chicos, a ver. Vale, y a este vamos a reclutarle ahora. Vamos a reclutarle ballesteros. Los ballesteros son buenísimos. Ballesteros, dos turnos, ¿por qué? Bueno, dos turnos, es lo que hay. Dos turnos, vale, pues ahí estamos, dos turnos. Y a ti te voy a reclutar, vale, no tengo dinero. Pues nada, esperamos. A este lo voy a bajar, eso sí, a este lo pienso bajar. Vamos a bajarlo, y luego sí, que sí. El error, ya dije que iba a usar los agentes de exploradores. Este tío, lo volvería a hacer. Vamos a mandarlo hacia nuestra ciudad. Hacia Karakizor, para ver si puedo dar. Así que nada, pasamos turno, porque no tengo nada más que hacer. Hay que ver qué hace Cristian, chicos. Tenemos... Perdón, que me estaba sonando. Tenemos que ver qué hace Cristian, chicos. No hay más. No hay más. Tenemos que... Depende de cómo juegue Cristian. Tenemos nosotros que jugar de una forma u otra. Es así. No hay más. ¿Vale? Así que tendremos que aprovechar los errores de Cristian, que serán pocos, para saber contrarrestar. Así que... Eso es lo que hay. Eso es lo que hay, el caos está arrasando otra vez de mala forma. Yo creo que está arrasando demasiado. Y el tema de pedir ahora, mira, Procasual, a ver qué hace Procasual. Porque como el cabrón divide a los ejércitos, que es lo que va a hacer, los va a dividir. Yo no sé cómo lo vamos a hacer, chicos. Vamos a resurgir de las cenizas. Vámonos, venga, hombre. Hostia, lucha, venga, en un frente. Voy a atacarle a este ejército, o sea, aún así me puede ganar, pero voy a echarle frente. Voy a echarle frente, espero que no sea un cagao. Buah, es que mirad los ejércitos que están por venir. Es que me encantaría que el caos viniese por aquí y llevarnos estos cuatro ejércitos y que se joda, ¿eh? ¿Cómo me molaría? Vaya tela, chicos. Mira, ahí se mueve este. Vamos a ver qué hace Cristian. Tiene que jugar muy bien sus cartas porque también sabrá. Mira, me quedan. Buah, es que ahora tengo aquí un ejército. Muy élite, eso sí. Pero bueno, está dentro de Karakizor. La guarnición que tengo en Karakizor es muy mala, ¿eh? Y sé que muchos pensáis que esta ranura que tengo aquí me la reservé para una puerta o lo que sea, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Estoy acechando, estoy esperando a ver qué hace este hombre. Como comprenderéis, estoy con las uñas entre los dientes, porque dependo de sus movimientos. A ver lo que hace, ¿eh? Yo lo que haría, sinceramente, si fuera Cristian, mandaría otro ejército arriba. Yo lo que haría si fuera Cristian. Claro, ¿qué pasa? Que Cristian es Cristian y yo soy yo. ¡Pero vamos! ¡Muévete ya, hombre! ¡Maldito cobarde! ¡Los enanos jamás se rendirán! El acero de la espada caerá sobre tu cuello, un puto orco de mierda. Vale, se ha movido con Gringor. Cuidadito, que vienen. Vale, bien, avanzan. Cuidadito que vienen, Vienen y están cabreados, ¿Y si hago un jaque mate? No, chicos, esto es una locura, Esto es una locura. Vaya tela, chicos. Vaya tela, chicos. Ingresos previstos me han bajado porque creo que me están saqueando. Sí, me están saqueando. Vaya tela. Vale, me han atacado. Le voy a decir, ¿la quieres librar? ¿Quieres librarla? Se va a preguntar porque yo la veo bastante clara. No, dice que no la quiere librar. Vale, la autorresuelvo, es muy clara. Ha pasado el otro día. Es el WAG, vale, es el WAG. Esta no, chicos, esta no la vamos a librar. No, el WAG no le ha hecho caso. Esta no la vamos a librar porque mirad la superación numérica que hay, ¿vale? Autoresolvemos claramente. O sea, esto es claramente un autoresolver, chicos. Vale, y ahora tengo un problema. Vamos a liberar a los cautivos, Vamos a liberar a los cautivos por el mero hecho de que... Vale, chicos, hay tres ejércitos ahora. Espérate. Estoy por atacarles. No, espérate. O, a ver, el ejército que les ha quedado. No, les queda. Voy a acabar con ellos, no me fío de ellos. Voy a acabar con ellos. Autoresolvemos. Sacamos con ellos, perfecto. Vale, chicos, ahora hay un problema. Tenemos un problema bastante gordo. Han perdido un ejército, eso es bueno y es malo, ¿vale? Es bueno y es malo. Volvemos a Greenhall, nos recuperamos. Pero ahora, ahora pierdo 1063 por turno, chicos. O sea, le queda un turno para esto. Voy a tener que reclutarme de esto. O sea, voy a reclutarme de élite, aunque sea mierda, por si me ataca. O sea, para tener algo para defenderme, 1630. Madre mía, chicos. Madre mía, estoy acojonado, Mira el dinero que pierdo,
O sea, increíble esto, chicos. Todo porque me están saqueando, ¿no? Pues va a tener que atacar. Va a tener que atacar y ahí se va a decidir la campaña. Buah, me gana, ¿eh? No sé lo que va a hacer este hombre. Me estaréis viendo, vamos, cagao, normal. Me estaréis viendo acojonado. Estoy acojonado y se nota que estoy acojonado. Porque es que... Ahora este Hito está arriba. Ha perdido uno, pero no me sirve de nada. Pues nada, chicos, a ver lo que hace Cristian, no hay más. Me está saqueando, evidentemente. Vamos, tenemos que atacar. O sea, no puedo perder dinero. A ver lo que hace el caos ahora, porque esa es otra. Madre mía, amigos, bueno, lo bueno es que le hemos quitado un ejército, pero no era tampoco gran cosa. Tilea sube por aquí, bueno, los porculeros de la luna que van a ir a por el caos con un par de huevos. Perfecto, chicos. Bueno, pues el tema de la economía nos va a joder, eso sí. Nos va a joder mucho. Ahora veremos qué hacemos. Ahora veremos qué hacemos. Pero por caso al cabeza. Voy a estar súper callado porque quiero ver qué hace. Quiero ver qué hace. Me saca un ejército entero, chicos. O sea, superioridad por todos lados. O sea, me saca un 20 unidades. 20 putas unidades. Ni más ni menos, ¿eh? Estamos hablando de una barbaridad. Ojalá tuviese la guarnición de Zaraxil. Mira la guarnición de Zaraxil, chicos. Es bestial. Si no me ataca, pues tenemos una posibilidad. Si no me ataca, tenemos una posibilidad. Que es bajar este aquí. Uf. Hostia, está esto tenso, ¿eh? Es que vaya tela, amigos. Bueno, bueno, ¿no queríais emoción? Esto es emoción. Yo creo, yo no atacaría si fuera Cristian. Yo no me la jugaría. Lo digo en serio, ¿eh? Yo jugaría muy seguro. Yo jugaría, aunque no sé lo que haría, depende. Porque claro, Cristian va tan sobrado. Lo digo en serio, va tan sobrado de dinero y de todo, que a él se la suda perder ejércitos. Encima tiene el guaj, es que... Lo tiene todo, chicos. Madre del amor hermoso. Que Dios me pille confesado. Yo creo, hijo de puta. ¿Qué hijo de puta me haces? Maldito seas, es verdad. Me hace perder un dinero por turno. A ver qué dices, se lo he puesto. Me hace perder 1600 por turno. Por ponerse ahí y me está saqueando. Madre del amor hermoso. Yo voy a atacarle, no voy a esperar, no puedo esperar. Voy a tener que atacarle. Y yo creo que él va a jugar a joderme. A joderme es quedarse ahí. Y nada, chicos, vamos a tener que atacar. ¡Dios mío! La batalla de los tres ejércitos. ¡Dios mío! ¡Dios mío la que se va a liar! ¡Dios mío de mi puta vida, tío! Pff, esto es increíble, ¿eh? Tiene una catapulta, dos catapultas. Yo tengo... Vale, ha pasado turno. ¡Bien! ¡No me ha atacado! ¡Bien! Vale, vale, chicos, espérate. Vale, no me ha atacado. Vale, la economía está en la mierda, ¿vale? Eso es correcto. Chicos, vale, sé que lo estáis pensando. Que no cunda el pánico. No, la tenemos que jugar. ¿Qué es esto? Mira, voy a hacer esto. Uf, chicos, tenemos que atacar. Tenemos que atacar. No nos queda otra. Tenemos que atacar. No podemos perder dinero por turno. No podemos. No podemos. Buah, es que la superioridad es bestial. Es bestial la superioridad que me saca. Vale, chicos, mirar, de verdad, mirar, lo voy a decir claro, voy a soltar un discurso. Que sea lo que Dios quiera, os lo digo de verdad. Voy a echarle cojones. Vamos a librar posiblemente la batalla más épica o de las más épicas hasta la fecha en Warhammer. Lo digo en serio. Me la voy a jugar, pero tengo que atacar, ¿vale? Este aquí. Este aquí. Me la tengo que jugar, lo siento. Y este a ver si me la pilla en subterránea. ¡Me la va a pillar! ¡Lo sabía! La tengo que librar. ¡Mierda! ¡Joder! Lo sabía, libra batalla. ¡Lo sabía! ¡Lo he dicho! ¡Me la tenía que jugar! ¡Lo he avisado! Nada, voy a perderla porque, bueno, superioridad de élite. Mirad, yo tengo mierda. Y el élite. Encima tengo al señor de las runas a mitad. Pero voy a intentar desgastarlo lo máximo posible. No me queda otra, chicos. ¡Vaya tela lo que está por venir! ¡Dios mío de mi vida, chicos! Bueno, un gigante me saca hasta una unidad. ¿Qué dices, tío? Bueno, chicos, vamos a intentar, ya os digo, voy a hacer una cosa, voy a hacer una estrategia. Voy a hacer una estrategia y a ver si me sale. ¡Amigos! ¡Vámonos! ¿No queréis batallas épicas? Esto es épico. Esto se merece un buen like.
Dios mío, tío, estoy rezando a Zeus, ¿eh? Madre mía, el amor hermoso, chicos. Vámonos, chicos. Vámonos. Batallón que se nos viene. ¡Enanos! ¡No nos rindamos! ¡Alzar los escudos! ¡Alzar las hachas! La batalla subterránea contra Gurzag decidirá el futuro del clan Angrun. Vámonos, venga. Hombre, carga ya, Dios mío, tío. Dios mío, tío. Hostia, tío. Es que este juego es la polla, ¿eh? Este juego es la hostia. Te hace pasar momentos como este, momentos épicos, momentos que nunca se ven en un juego. Solo en Total War Warhammer. Voy a ser un hijo de puta, porque esto es de hijo de puta. A ver, ¿dónde puedo desplegar? ¿Puedo desplegar enfrente suya, en serio? Pues sí, voy a desplegar en su cara. Voy a desplegar en su cara. Voy a desplegar detrás. Voy a desplegar en su cara. Mira lo que voy a hacer, ¿eh? Voy a hacer la línea de la muerte, la voy a llamar. Ahí estamos. Y el señor de las runas aquí. Ese juego, a comenzar batalla. ¡Chicos! Que sea lo que Dios quiera. ¡No hay más! ¡En guardia, enanos! La batalla que decidirá todas las batallas. La mierda puta, tío. ¿No queréis una campaña épica? Pues, ¿qué más queréis? Me cago en la hostia. Esto, a ver, esto está casi perdido, ¿vale? O sea, y ganar esta batalla es muy complicado, ¿vale? Porque me saca mucha élite. De hecho, me saca una unidad. Pero voy a intentar desgastarle lo máximo posible. Eso sí que lo podemos lograr. Entonces ya veremos, a ver lo que hace Christian, el señor de las runas. Vámonos. Y voy a también jugar un poco cabrón. Ya veremos a ver cómo jugamos. Dios mío, voy a aparecer en su cara. Eso es bueno, ¿eh? Ojalá pudiese aguantar ahí, ¿eh? Aquí, chaval, esto parece las Termópilas, míralo. ¿Qué pasa? Si puedes aguantar ahí, me los como. Quedarse detrás es tontería, aparte perderíamos porque tiene un lanzarabio. Bueno, mira, esto parece Moria. ¡Pero vámonos! ¡Vámonos, por favor! ¡Enanos, alzad los escudos! ¡No nos rindamos! ¡Somos el clan Angrun! ¡Vamos, señor de las runas! Eso es. ¡Ballesteros, disparar! ¡Como si no hubiera mañana! ¡Disparar, ballesteros! Eso es. ¡Disparar! ¡Disparar, ballesteros! ¡Barbas largas! ¡Avanzar! ¡Modo guardia! ¡Enanos! Dios, me encanta esta batalla súper épica. ¡Vámonos! ¡Dios mío de mi vida! ¡Ballesteros, disparar otra vez! ¡Eso es! ¡Ballesteros! ¡Segunda ráfaga! Ahí estamos, aguantamos las embestidas. Señor de las runas, a primera línea. Orcos salvajes, ojito. Vale, y ahora, ballesteros, disparar a estos orcos salvajes, a una unidad. No veo nada, porque está muy oscura. Señor de las runas, aquí a primera línea. A esa unidad, mira esa unidad cómo va a decaer. Vámonos. Vámonos, ballesteros, disparar. Pie de gringor ahí, muy bien, vamos a dar refuerzos aquí. Refuerzos en este flanco, cuidado. Cuidado este flanco. Los mando cuerpo a cuerpo si hace falta. A por el gigante. Vale, focus al gigante ahora. Perfecto, chicos. ¡Vamos al gigante! ¡Señor de las runas! ¡Yo te invoco! ¡Podemos! ¡No podemos decaer en esta batalla! ¡Vamosito, por favor! ¡Vamos al gigante! ¡Mira el gigante cómo decae la vida! ¡Vamos, ballesteros! ¡Clan Angrun! ¡Demostradme lo que sois! ¡Demostradme lo que sois, Clan Angrun! ¡Va por mi jefe, el cabrón! ¡Va por mi jefe! ¡Vamos, enanos! ¡El gigante ha decaído! ¡Vaya tela! ¡Pero qué buen! ¡Qué bien! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Clan Angrun, no decaigáis! ¡No decaigáis, enanos! ¡Vamos! ¡Vamos, enanos! ¡A por sus arqueros! ¡Son nuestros! ¡Son nuestros! ¡Vamos, señor de las runas, a primera línea a luchar! ¡A por sus arqueros que están cayendo! ¡Perfecto! ¡Vámonos, chicos! ¿Qué? ¿Cómo estamos ganando? ¡Manteniendo las líneas como se juega con los enanos! ¡Ninguna línea enana ha decaído y mis ballesteros están destrozando a sus malditos orcos! Esa es la estrategia, chicos. Ponemos ahora todas las mejoras disponibles. Vámonos. Enanos, aguantad la línea. Esto es lo que os digo, chicos. A mí lo que siempre me ha salvado en las batallas, lo que siempre me ha salvado en este juego es que soy un gran jugador de las batallas. Eso siempre os lo he dicho y siempre lo presumiré en el buen sentido de que siempre se me han dado muy bien las batallas de Total War y sobre todo Total War Warhammer. Esto no quiere decir que vayamos a ganar porque esto para nada está ganado. Pero chicos, venga, atrás, enanos, retroceder, ballesteros, señor de las runas, retrocede. Cuidado, cuidado que se empieza a esto a desmadrar. Vamos a por estos, cuidado porque el señor de las runas va a caer. O sea, por su líder. Cuidado, va por su líder. O sea, por su... Va a venir a por mi líder, el cabrón. Voy a mandarle cuerpo a cuerpo. Para que no deje. Vámonos. Vámonos, cuidado. Ahí está el líder, perfecto. ¡Vámonos! ¡Enanos, Clan Angrun!
¡Levantemos los escudos! ¡Coño! ¡Demostrad lo que sois! ¡Rodeemos al líder! El líder está rodeado, chicos. Líder rodeado. Vale, aquí necesitamos focus. Vale, sus jinetes ahora. Ballesteros detrás. Ballesteros detrás. Ballesteros detrás. Necesito a los ballesteros detrás. Y al rey enano detrás. Vale, este le quitamos el cuerpo a cuerpo. Vámonos. Y ahora focus aquí. Perfecto, chicos. ¡Ballesteros! ¡Preparad vuestras últimas ballestas! ¡Última carga! Última carga, ballesteros, os necesito una última vez. Contar conmigo en este flanco. Focus en este flanco, ballesteros. Focus en este flanco, ballesteros. Y en este flanco también está destrozado. Hostia, que esto está jodido, eh. Vamos, focus en ese flanco, eso es, disparar, ballesteros. Mirar cómo caen los orcos salvajes. Son pasto de la ganada, son pasto de los lobos. Cómo caen, no pueden contra las armas enanas. No pueden contra las flechas enanas. No pueden contra la forja enana. No pueden, mirar, mirar cómo caen. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Mira, mira cómo decaen! ¡Eso es! ¡Vámonos! ¡Cómo decaen estos orcos salvajes! Ahora focus aquí, a este flanco. ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Dios mío, no me lo creo! ¡Impresionante, amigos! ¡No me lo acabo de creer! Esto no quiere... Bueno, esto no quiere decir que vayamos ahora a remontar la campaña, pero ganar esta batalla es... ¡Hemos ganado al líder! ¡Al maldito líder con unidades de élite y mejoradas! Y nosotros con barbas largas y ballesteros, haciendo las cosas... Fijaros las bajas de los ballesteros, 119. ¡Impresionante! ¡Bravo! No tengo palabras. Espérate, voy a sonar los bocos. Te ganaste una armadura de plata. ¡Madre mía, amigos! ¡Madre del amor hermoso! Madre mía, impresionante, chicos. Impresionante. Impresionante. Madre mía, Sito. Dios está conmigo, Zeus está conmigo. El clan Angron está conmigo. Buah, qué batallón. ¿Cómo hemos ganado la batalla? Lo voy a explicar. Primero, hemos sorprendido a Christian adelantando las unidades justo en la primera línea, lo cual se ha llevado muchísimas ráfagas de ballesteros que no se esperaba, y hemos puesto a todos los barbas largas en línea en modo guardia, defendiendo, y no hemos perdido ni una sola línea. Todas las líneas las hemos aguantado. ¿Cuál ha sido la clave de la victoria, Sito? ¿Cómo lo has hecho? La clave de la victoria ha sido mantener a nuestro líder vivo, pero la clave fundamental han sido hacer focus con los ballesteros en los momentos fijos. ¿Cuáles han sido los momentos fijos? El momento del gigante. El gigante no ha hecho nada. El otro momento ha sido hacer focus en las unidades que había muchas agrupadas, que siempre es un error atacar con muchas unidades a la vez, en este caso 4 de infantería orca. Hemos hecho focus a esas 4 unidades de infantería orcas y ha hecho perder muchos orcos salvajes. La clave de esta batalla ha sido los ballesteros, porque hemos sabido hacer los focus. Como digo, y lo he dicho desde, lo dije desde la primera campaña, soy un gran jugador en las batallas. Y no quiere decir que por esta malla coronado, sino es simplemente simplemente lo digo. Y es por eso que yo, ya sabéis que yo siempre, perdón, llevo un resfriado de cojones, subo muchas batallas de Total Warhammer y siempre os aconsejo. Así que habéis visto cómo se puede ganar a este, bueno, y ahora vamos a rematarles. Fuera de aquí, fuera de mi territorio. Vámonos, ¿cómo? Espérate, esto está mal, retirada. A ver, chicos, os explico, a ver, que me he venido para arriba. ¿Me he venido para arriba? No. ¿Cómo que no me alcanza? ¿No me alcanza este ejército? ¿No me alcanza este ejército? ¿En serio? Me voy a acercar aquí. No me alcanza este ejército, ¿eh? Eso es lo que me ha tocado un poco los huevos. No me alcanza, ¿eh? Así me vuelvo a la base, ¿eh? No, me voy a quedar aquí por si acaso. Pero es que, claro, cuidado, ¿eh? Cuidado que... Bueno, sigo perdiendo mucho dinero por turno, pero cuidado. Bueno. ¿Puedo reclutar? Sí, puedo reclutar. ¿Esto sería un turno? Pues un turno, aunque lo voy a reclutar. Va, pasamos. Vale, vale, este tiene un punto de habilidad que voy a asignar. Vamos a ponerle, tiempo de recarga de las unidades de habilidades rúnicas. Este, así tengo las habilidades rúnicas antes. Vale, chicos, estás a por de la bancarrota, lo sé. Pasamos turno y hemos eliminado a 2 ejércitos de mano ensangrentada de Christian. El ejército fundamental, o de los fundamentales, que era el de Gurzak, uno de los élites, porque hay más élites. Tenemos también a piel de hierro. ¿Quiere decir que esto esté ganado? No, o sea, están saliendo muy bien las cosas de momento, pero ojito que aún queda mucho por dar. Y habéis visto que he ido a atacar y me salía aquí que perdía. La batalla esa, ganarla era súper, súper difícil, era súper complicada. Habéis visto el porcentaje que era 30-70, y la hemos ganado porque, como digo, he jugado ya demasiadas batallas de Total y me sé todos los trucos. Y el truco era mantener las líneas y con los ballesteros hacer focus en los momentos oportunos. ¿Christian ha cometido errores? Christian ha jugado a su forma. Yo hubiera librado la batalla
diferente. No hubiera atacado como lo ha hecho Cristian, pero Cristian ha jugado muy bien. Así que, a ver qué hace el cabeza. No creo que me ataque. Si se va es un cagao. Pues me da que se va a ir. Lo que me va a joder es que este ejército no se me va a recuperar. Yo creo que lo... Mira, hostia, 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 chaval. Claro, me están saqueando. Hostia, si me ataca estamos perdidos. Pues chicos, esto, ¿veis? ¿Veis? Cosas que nos están perjudicando. Si me ataca ahora estamos jodidos, así lo digo. Pero estará cagado en el sentido. Vaya tela, claro, me están saqueando, no había caído. Uf, no sabía que perdía unidades, ¿no? Ni me acordaba de eso. Pues estamos jodidos, estoy por eliminar un ejército entero. Pues porque no puedo mantener tanto, no puedo mantener tanto por el saqueo. Nah, estos ejércitos son élite. Mira, si me ataca estoy perdido, ¿eh? Tengo las tropas a mitad. Si me ataca estoy muy jodido. Aunque... Vale, me ataca. Vamos a jugarla. Mirad, tengo las tropas jodidas, ¿eh? Liderazgo a esta de marciadores. Vamos a librarla. ¡Vamos a librarla! Vamos a librarla, por supuesto. Librar batalla. Te estarás partiendo la polla. Que va, cabrón. No me lo creo. Mira, venga, juega. Venga, juégala, hombre. Sé un hombre. ¿Qué estará haciendo? Tío, cabrón. Tengo las tropas a... Ahí, le ha dado librar con un... No me deja escribir. Esta batalla me la puede ganar perfectamente. O sea, no sé por qué se ha puesto así. Porque le pillan subterránea. Que le he pillado. Pero yo te mirar, tengo las tropas tocadas. O sea, que me puede ganar perfectamente. ¡Chicos, otra batalla! Pero bueno, ¿pero esto qué es? ¿Pero qué episodio es este? Pero bueno, ¿pero qué pasa aquí, chicos? ¿Pero qué pasa aquí? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Fuera de mis bases, hijos de puta. Vale, evidentemente vamos a adelantar las tropas. Porque... ¡Oh, no, 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 no! ¡No, no, qué coño! Tengo el lanzagravios este. Vamos a esperarles como buenos apóstoles. Vamos a orar la oración. Vamos a jugar de una diferente forma, ¿vale? Y como digo... Voy a enseñaros muchos consejos con todo esto que estoy haciendo. Los slides aquí, en este hueco. Y los rompehierros voy a poner. Los rompehierros los voy a poner en la primera línea de infantería. Rompehierros con esta que diga. Esta y rompehierros. Aquí, esta batalla también está muy complicada de ganar. De hecho, mirad el porcentaje, ¿vale? Tengo que mirar cómo están mis tropas. Están muy tocadas, chicos, muy tocadas. Pero bueno, veremos. Enanos del clan Angrun, hoy lucháis con vuestro líder. Hoy lucháis con vuestro rey supremo, que es Belegar. Y los ballesteros los adelantamos. Comenzamos batalla. Perfecto, chicos. Pues nada, el lanzagoblins este, que ataque aquí delante. Mucha infantería, en infantería me gana. Así que vamos a tener que jugar de forma, como estamos haciendo, defensiva. Pero vamos, enanos, demostrad lo que sois, hostia. Enanos, enanos, somos el ave fénix. Estamos resurgiendo de las cenizas. Claro, a pesar de que estemos ganando todas estas batallas, Cristian me revienta, porque tiene tanto dinero que, pff, imaginaros, ¿no? En fin, chicos, encima es Gringor, ¿no? Es Gringor, piel de hierro, es Gringor, ¿no? Ah, no, no es Gringor, es Sorno el Marcado. Pues vamos, lanzagoblins, disparar. No tengáis piedad. No tengáis piedad, y esta unidad vamos a ponerla por aquí, ahí estamos, hacia adelante. Ahí disparan, ahí vamos, el lanzagoblins. Que si os dais cuenta, dispara un goblin pegado a una piedra. Una curiosidad, por si no la sabíais. Lanzagoblin no hace mucho tampoco, pero bueno, algo hace. ¡En formación! ¡Ballesteros! Evidentemente yo voy a jugar puramente defensivo. Esto es claro y evidente. Y estos martilladores, a ver si no se da cuenta Cristian. No, no lo voy a hacer. Vamos a intentar ganar esta batalla. ¡Vamos a darlo todo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahí dispara el este. Dispara, cuidado, le doy. No le doy, sí. Oh, lo hemos llevado. Lo iba bien llevado. Perfecto. Otra ahí en medio, madre mía, la que se ha llevado. Esa, otra, esa ha dolido. ¡Arqueros! Eso es, arqueros, disparar. Arqueros, disparar, y cuando yo diga retrocedáis. Sí, sin miedo, sin miedo. Una. Aún no. Otra más, otra onda nada más. Yo siempre espero hasta el último minuto, ¿eh? Tampoco veis eso. Y encima va andando Cristian, error. Nunca vayáis andando cuando vais a cargar. Que disparen los otros. Y para los exploradores y los retiramos. Ahí estamos, los retiramos. ¡Ahora es el momento! ¡Retirada! Esto lo voy a poner aquí. Lo voy a poner cerca. Que son los que lanza hachas.
Ahora es el momento, porque entre que pasan las unidades y todo, eso es. El lanzagunis este, ahí estamos. Los rompehierros, eso es. ¡Aguantar la línea, amigos! ¡Aguantar, Clarangrum! ¡Vámonos! Vale, los lanzahachas, ¿dónde están? Aquí están los lanzahachas. Lanzando hachas allá a primera línea, perfecto. Y los martilladores estos los mandamos aquí de refuerzo. ¡Vámonos, refuerzos! ¡Vamos! Los barbas largas de armas a dos manos se ha invocado en este momento tan complicado. Los slayers por este flanco, cuidado. Los rompehieros, ahí lo veis, en esa buena carga. Y aquí, estos martilladores de élite, los vamos a mandar enseguida, aquí. ¡Vamos, refuerzos de segunda línea! ¡Refuerzos de segunda línea, amigos! Aquí mandamos este mandamos aquí a este. Y los lanza estos. Que atacan ahí en medio. ¡Belegar! ¡Belegar! ¡Vámonos! ¡Belegar! Lucha contra el famoso Snorkor marcado. Ahí estamos. Defensa cuerpo a cuerpo. Carga y esto. ¡Perfecto! ¡Enanos, aguantar! Esta batalla es muy difícil, pero nosotros no nos rendimos hasta el final. ¡Vamos! ¡Vamos, enanos! Ahí está los lanzahachas. Vamos a ponernos aquí. ¡Slayers! ¡Slayers! Último recurso. Aquí, Slayers en línea. Lo va a hacer súper épico, ¿eh? Unificación de carga y tal. Mira, mira cómo queda su líder. ¡Slayers! ¡En línea! ¡En línea! ¡Cargar Slayers! Mira qué guapo esto. ¡Cargar Slayers! Ahí estamos, mirar. Carga de Slayers por detrás. Vámonos. Ahí, mirar qué paliza le están dando. Vámonos. ¡Vámonos! Perfecto. Mirar cómo huyen estos orcos. ¡Huir, orcos! ¡Huir! ¡Huir de mis tierras, hijos de puta! ¡No volváis! Y a los martilladores echando a estos malditos grandotes orcos con esas hachas kilométricas. Esos escudos azules de esos barbas largas. Mirad qué hachazo le acaban de pegar. Que lo han partido como cual plátano americano, iba a decir. Plátano canaria. Cuidado que aquí están cayendo las líneas. Mandamos a la segunda línea barbas largas. Lo tengo todo calculado. Y ahora Cristian dirá, ¿la vamos a superar? No. Onda nada de ballesteros. Los orcos caen. Y por detrás llegan los barbas largas de armas a dos manos. Ahí estamos. Belegar luchando en primera línea. Le echamos la poti, como diría en un juego de estrategia. Los rompehierros intactos, amigos. Fijaros, ni un rompehierro ha caído. Ni uno. Están todos completamente intactos. Solamente este escudado rompehierro y este que acaba de caer el pobrecillo. Mandamos que ataquen ahí. Cuidado que esta batalla no está ganada, como repito y me remito. Batalla complicada de ganar. Y ahora los rompehierros, fijaros, 3, 2, 1, mochilas yihadistas, salir de vuestros bolsillos, vámonos, y mirad, ¡pa, pa, 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 pa! Mascleta valenciana, a tomar por culo todo el mundo, madre mía, madre de Dios, y huyen. Los orcos huyen, se van a casa escaldados, pero bien escaldados, Se van a casa, mira, 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 qué masacre, qué bonito, Dios mío, pero qué episodio, pero este es de lo mejor. Bueno, yo creo que podríamos coronar este y el de Vlad como los mejores episodios hasta la fecha en Total War Warhammer. Impresionante batalla, impresionante resistencia nana e impresionante la remontada que estamos pegando. No remontada en la campaña, porque la campaña sigue estando igual. O sea, a pesar de todas estas batallas súper épicas, la campaña sigue estando completamente igual. Seguimos estando igual de jodidos porque Christian sigue teniendo 42 territorios y yo tengo 9. O sea, la campaña no ha mejorado. Lo que pasa que sí nos hemos librado de que en este episodio haya Christian decidido acabar con nosotros. En el sentido de que hemos ganado. Bueno, voy a liberar cautivo, necesito dinero. Pero lo que os estoy diciendo, que gracias a esto, pues básicamente estamos echando a Christian como invasor. Estamos muy tocados, como estáis viendo. O sea que, si ahora decía atacar, vale, ahora me gana, pero la voy a jugar. La voy a jugar, evidentemente. Vamos a librarla. Vamos a librar la batalla. Esta sí que os digo que esta es imposible de ganar. O sea, ganar esta, si gano esta batalla, que es imposible, mirar cómo está mi ejército, ¿vale? Pues básicamente sería un auténtico milagro ya lo poco visto hasta la fecha en este juego. Mirad la estadística, o sea, la estadística ridícula. Ja, me río por no llorar. Lo sabía. Ja, 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 ja. Bueno, pues ahora esta batalla la vamos a perder, pero vamos a hacerle la mayoría de bajas posibles. Vamos a jugar de una forma diferente. O sea, voy a hacer una guarrada, pero es que no me queda otra. Y la guarrada es esta. O sea, voy a hacerlo así. Voy a hacerlo así. Lo siento, chicos, lo voy a hacer así. Voy a hacerlo a lo resistencia enano. O sea, no me queda otra. No me queda otra, no me queda otra. La unidad de rompehierros la voy a poner aquí. No, mira, voy a quitar, espérate, voy a quitar dos de barbas largas. Estas de barbas largas vamos a poner aquí. Y esta rompehierros que está entera, vamos a poner aquí estirada. Aquí, ¿sabéis lo que quiero hacer, no? Evidentemente me imagino, si soy listo, espérate, los rompehierros en medio. Ahí, entonces, esto aquí.
No, no, espérate. Esta está aquí, esta aquí. Ahí estamos. Esta aquí. Esta ahí. Vale, y estamos. Vamos más o menos bien. Y estos. Ahí. ¡No! ¡Imbécil! Vale, y ahora esto. Martiadores aquí. Vale, estoy callado, estoy completamente concentrado. Vale, los ballesteros. Vamos a ponerlos aquí delante, como siempre. Esta, vale, esta unidad de ballesteros. Ahí. Belegar, ahí. Y el Azagoblins aquí. Vale, chicos. A ver, esta me ha quedado una, me han quedado los slides, estos aquí. Vale, chicos, ganar esta batalla es imposible, ¿vale? Pero vamos a dar guerra. Bueno, aquí se habrá quedado flipado. Porque, bueno, aquí estoy haciendo un auténtico Termópilas. Bueno, si gano esta batalla, yo ya me desnudo. Pero si, aunque sea, si les dejamos en la, si le dejamos en la puta mierda, me voy a quedar súper contento, ¿vale? O sea, lo que estamos haciendo, amigos, en este episodio es mítico. O sea, esto es mítico. Aunque perdamos esta campaña, lo que estoy logrando en estos episodios con esta batalla que estamos librando es impresionante. O sea, es una cosa bestial. Voy a poner el por 3 a ver si avanza Cristian, a ver si se ha dado cuenta. Pon el por 3 un poco si quieres. Si quieres. Y paras. Y paras. Estoy diciendo que pon el por 3. Tres batallas llevamos ya libradas, ¿eh? Bueno, el lanzagolis en cuanto tenga localización. No, no, no se da cuenta. Le he dicho que lo ponga. Le he dicho que lo ponga para avanzar un poco más rápido. Evidentemente, yo a campo abierto me destroza. Bueno, con el ejército entero sí que podría ganarle. Tener en cuenta que este ejército ha ganado a uno de élite y ahora se enfrenta a otro. Es que esto es impresionante, chicos. Esto yo nunca lo he visto en Total Warhammer, ¿eh? Es la primera vez que veo esto. Es la primera vez que veo una hazaña. Le está dando a parar. Ahora, por 3, vale. Bien. Ahora por 3. Claro, si no, se hace esto lentísimo. Mira, nunca avancéis así, ¿vale? Cristian está avanzando mal, ¿vale? Está avanzando en pelotón. Nunca. Siempre hay que avanzar en formación. Es el consejo que os doy. Pero evidentemente, a ver cómo me carga. Lo importante no es cómo avanzar, es cómo me carga. Ahí tiene orcos negros. Esto está muy perdido. Y ahí ahora paramos. Paramos. Para. Ya está. Era simplemente un poquito. Vale, el lanzagún está disparando. Perfecto. Mandar que dispare siempre a sitios que veáis muchas líneas agrupadas. En este caso, está atacando a los mal. ¿Veis? Ha fallado. Bueno, no ha fallado. ¿Qué coño? Las formas atacar ahí a los guerreros orcos. Eso es. Vale, vienen con orcos negros por este flanco. Así que rompehierros vendrían bien en este flanco. Pues hay barbas largas. Así que esta guardia de élite. Claro, evidentemente. A ver, me. Cuidado, vale. También atacar rápido. Si tuviese otras dos de catapultas. Y encima tengo dos unidades menos. Esto va a ser muy épico, chicos. Va a ser putamente esto épico. Esto va a ser otro nivel, ¿eh? ¡Ah, me está atacando! Ah, tiene el catapulta. Tiene una, tiene una. Tiene una puta catapulta, mierda. Hostia, no, no me esperaba eso. Vamos, a ver, el objetivo es hacerle el mayor daño posible, ¿vale? Ganarla es casi imposible. Numéricamente no se puede, pero hacerle el mayor daño posible, ¿vale? Es nuestro objetivo. Así que con eso me quedo contento porque luego lo podríamos rematar. Vale, así que venga, a ver, avanzamos. Estamos máximo atentos. Perfecto. La catapulta está haciendo bastante daño, eso me gusta. La catapulta que ataque ahora aquí a estos jinetes. Belegar preparado, Belegar preparado. Belegar preparado. Ya empiezan a disparar. A los arqueros. Avanza con los arqueros. Vamos, vamos. Avanza con los arqueros, Bien, 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 bien. Cuidado, cuidado, cuidado. Preparaos, para retroceder. Preparaos para retroceder. Cuanto más espere Cristian, mejor para nosotros. Vale, vamos a retroceder enseguida. Madre mía, Sito, aguanta, aguanta. Aguanta el tipo, aguanta el tipo, aguanta el tipo. Aguanta el tipo. Aguanta el tipo, aguantar. Aguantar. Ya está, atrás. Ahora sí que sí, vamos, bien. ¡Vamos! ¡Enanos, aguantad la línea! Vamos a poner defensa cuerpo a cuerpo enseguida. En cuanto carguen. En cuanto carguen. Madre mía, chicos, la batalla que se nos viene, ¿eh? Bueno, bueno, mira esta unidad como que cae. Mira qué bien hecho poniendo a romperos ahí, ¿eh? ¡Enanos! ¡Vámonos! Vale, defensa cuerpo a cuerpo entre 2-1 ahora. Carga, enana. Vamos, perfecto. Hostia, 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 qué épico. Vamos, y esta. Esta, mira, orcos carmesí por aquí, cuidado. Línea slayers. Martiadores por aquí de élite. Bien, bien.
Y aquí están estos de refuerzo, acordaros. Las líneas tienen que aguantar, ¿eh? Esto lo voy a poner detrás, no me fío un pelo, los ballesteros. Esto es aquí. Madre, el amor hermoso se está liando, ¿eh? Y ahora mandamos los refuerzos. Las segundas líneas que avancen, no me fío. Segundas líneas que avancen. Ponemos esto por aquí. Vale, esto estaba claro, estaba claro. Hijos de puta, las garrapatas, chicos. La maldita garrapatas, garrapatos de mierda. Ataca a los garrapatos, ataca a los garrapatos. Y ahora, mierda, me avanzan por aquí. Vale, aquí cargamos. Cuidado los garrapatos, estaba... Slayers, slayers, slayers me hacen falta. Vale, aquí cerramos con estos. Estos por aquí, refuerzos, slayers, venís, slayers, venís. Me está atacando los slayers, ahí muy bien hecho por Christian. Bueno, fijaros todo el daño que les estamos haciendo aún así, ¿eh? Fijaros todo el daño que les estamos haciendo, ¿eh? Mirad, mirad, vamos. Aguantar, enanos. Aguantar aquí, atacar aquí. A las aglomeraciones de gente. El Lages por aquí. Mirad todo el daño que les estamos haciendo, amigos. Es impresionante esto. El daño que les estamos causando. Mirad la barra y todo, cómo ha subido, ¿eh? Vámonos, enanos detrás, enanos, ballesteros. Exploradores, exploradores, poneros en línea. Aquí estamos. Vámonos. El Lages, venir. Tranquilos. Vale, ballesteros. A los ballesteros. En cuanto puedan, que atacan a los putos goblins estos nocturnos. ¡Mirad las líneas! ¡Cómo aguantan! ¡Mirad las putas líneas! ¡Cómo están aguantando! Numeradas y numeradas de orcos. Impresionante, amigos. Nunca he visto, os lo juro, que nunca he visto tal barbaridad en Warhammer. Mirad el lanzagoblins ahí disparando tras las líneas. Impresionante, chicos. Impresionante. Aquí, ataca aquí. Ataca aquí con las hachas. Atacar aquí con las hachas. Bueno, aquí está otra vez los putos garrapatos de los cojones, que está haciendo su faena. Mira este como lanza hachas, lanzar hachas. Estos no me gustan nada, ¿eh? Esta unidad, los lanzachas a mí nunca lo... Yo no os lo recomiendo, la verdad. No lo recomiendo. Pero bueno, fijaros el daño que le hemos hecho a Christian. Lo hemos dejado súper mal, ¿eh? Lo hemos dejado muy tocado, chicos. Vamos a atacar aquí, atacar aquí. Rompehierros. Rompieros, atacar aquí. Vamos a atacar este flanco, rompehierros. Nos ha jodido mucho esta unidad, los putos garrapatos, Los garrapatos ahí, Christian los ha usado muy bien. ¿Cómo aguanta los enanos? ¡Impresionante, amigos! Belegar, vamos. Defensa cuerpo a cuerpo. Los rompehierros aguantando. Mirad los rompehierros cómo aguantan. Mirad los rompehierros cómo aguantan. Qué bonito. Bueno, ¿van a caer ya los putos bichos estos? ¿Caen ya o no? Mira, mira cómo caen con las hachas. Mira cómo caen con las hachas, eso es. Eso es lo que quería. Belegar con los rompehierros. ¿Han caído ya los estos? Sí. Bueno, no tengo unidades ya. Voy a mandar que ataque a estos, pero no me ha servido mucho. Y estos a por estos. Rompehierros, a por estos, aunque no haga mucho. Y estos que atacan aquí. ¡Amigos! ¡Batallón! Ha salido mejor de lo que me iba a esperar. Le hemos hecho muchísimo daño y casi le estamos ganando. O sea, esto es impresionante, chicos. No me lo acabo de creer, lo digo en serio. O sea, quien lo haya visto lo ve con sus propios ojos. No me lo acabo de creer, chicos. Voy a mandar a Belegar a por sus arqueros goblins de mierda, Defensa cuerpo a cuerpo vamos a poner. Voy a mandar a Belegar a por sus arqueros goblins, porque no me parece normal. Mándalo solo a sus arqueros goblins. Bueno, chicos, lo que está haciendo, lo que está, de verdad, yo lo que están haciendo, lo que están haciendo me parece ya de otro nivel. Vamos a mandar a Belegar a sus arqueros goblins. Mirad cómo están aguantando. Es que mirad, o sea, ver esta imagen, por favor. Mirad la de orcos que hay y cómo están aguantando. Es impresionante, chicos. Voy a mandar la catapulta que ataca aquí detrás. Que ataque aquí detrás. Ahí estamos, impresionante batalla. O sea, no tengo palabras, chicos, de verdad lo digo. No tengo palabras, no hay palabras para escribir esto. Estoy mandando aquí a Belegar por sus arqueros goblins, a ver si huyen. Que es el líder. Yo creo que Christian debe estar cagándose en la puta, porque ha perdido mucho ejército. Estamos aquí en lanzagoblins, a ver si ataca aquí un buen pepino, a ver, pepino. ¿Pepino o no? Ahí estamos, no, ha fallado. Mierda, vamos a hacer esto. No, eso lo he hecho mal, pero bueno, da igual. Me da exactamente igual. Y esta vamos a mandar que ataque por esta. Belegar que ataque estos grandotes orcos. Estos a ver si atacan por aquí por este flanco. Y los rompehierros aguantando. Los rompehierros aguantando. Vamos a mandar que ataque cuerpo a cuerpo a estos orcos negros. Ahí estamos. Son los rompehierros de élite. Casi nada. Los rompehierros de élite. Aguantando contra él solo, O sea, impresionante. Vale, velocidad y vigor. Belegar está aguantando él solo. Bueno, chicos, casi le hemos ganado. Esto no me lo creo. Yo no me esperaba que esto fuese a salir tan bien, Yo no me esperaba que esto fuese a salir tan bien. O sea, no me lo esperaba. O sea, fijaros que vamos a perder por poquísimo.
Mirar, Belegar luchando él solo, el maldito espartano ahí. Se acaba de llevar a uno, él solo. Vamos a mandar esto a por esto, atacar a estos, atacar a estos. Vamos a perder por poquísimo, chicos. La defensa ha sido de las más épicas que jamás he visto en toda mi vida, ¿eh? De las defensas más épicas que he visto en toda mi vida, amigos. De verdad lo digo, ¿eh? Lo digo completamente de verdad. Impresionante. Y bueno, mirad, aquí ya numéricamente no puedo hacer nada. Voy a mandar a Belegar a por estos arqueros goblins de mierda. Porque es lo que... Me ha jodido mucho estos arqueros goblins. Cristian los retira. Yo la verdad, yo no retiraría. Ya está. Perdida, chicos. Perdida, pero fijaros cómo se ha quedado Cristian con un ejército entero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 unidades. Que de las cuales, bueno, ya está. Derrota valerosa, claro. Impresionante, chicos. Impresionante batalla. Mirad las bajas. Belegar, bueno, 188 esta. Y mirad Cristian cómo se ha quedado. Se ha quedado súper tocado. Como si hubiera perdido casi ejército entero, quitando Gringor. Tiene ejército entero abajo de todo el vida. Así que bueno, en este caso hemos perdido la batalla. Evidentemente, como hemos dicho. Y vamos a ver qué hacemos. Ahora ganamos mucha pasta. Hemos perdido un ejército entero. ¿Y dónde está Cristian? Vale, Cristian se ha movido aquí. No, Cristian creo que no sé lo que ha hecho. Bueno, este ejército que se recupere. Dios, ¿qué? Me cago en todo, dice. Pedazo de episodio. Increíble. Esto es lo que quería la gente. Hay que cambiar hasta la min, chicos. Poner impresionante o algo. Impresionante, chicos, esto es lo que queríais. Y esto sí que, si alguno piensa que esto ha salido preparado, las batallas subterráneas y todo eso salen completamente aleatoriamente. O sea, esto para nada ha salido preparado, esto ha salido completamente inconcluente, chicos. De verdad, impresionante este episodio. Las batallas que se han librado, la que se ha liado en el paso de cara a Kizor. O sea, estoy flipando. ¿Dónde está ¿dónde está tu Gringor? Lo único que le he dicho es ¿dónde está tu Gringor? Que no sé dónde está. Pero nada, que estoy viendo un WhatsApp, me ha mandado un amigo. A ver qué ha dicho. He pasado, ¿no ves que estaba saliendo en subterráneo? Ah, vale, se ha ido entonces, perfecto. Mucha... Vale, un momento, Vale, chicos, perdonad. Clan Angro, nuestras arcas están vacías. Esto no tardará en acarrear serios problemas para los que dependen de nosotros, tal, tal, tal. Vale, chicos. Impresionantes, esto no tiene... ¿Cuánto llevamos? Le voy a poner Tres batallas para recordar por los milenios de todos los enanos. Vamos a ir con este a Greenhall para recuperarnos tranquilamente. Vamos a irnos con este a Karakizor. Vamos a calmarnos un poco, por favor. Vale, 10 más y fin. Vale, chicos, vamos a calmarnos. Llevo una tensión encima impresionante. Belegar, ¿cuánto le queda? Le quedan no sé cuántos turnos, la verdad. Y luego, pues nada, chicos, vamos a calmarnos. Ahora podemos respirar, aunque, como digo, la campaña sigue estando igual de jodida. O sea, esto no ha mejorado nada. Lo único que hemos rechazado un ataque que era el ataque unirse a la Confederación. Pues es que no está muy bien, ¿no? Esta facción, a ver... No me voy a unir por si acaso. Pues lo que estaba diciendo, chicos, lo que os estaba diciendo, ¿qué hemos impedido con este milagro? Porque esto de verdad, lo digo, bueno, milagro tampoco, pero digamos, lo que ha pasado es muy difícil. O sea, como las he jugado, ha sido, menos mal que soy buenísimo en batalla, si no, ya la campaña se hubiera perdido. Tenía Cristian 4 ejércitos contra 2,5 que tenía yo, y hemos ganado. O sea, lo que ha pasado es un hito histórico, lo digo de verdad. Esto en ninguna campaña y que me haya seguido todas se ha visto. Y luego, en la última batalla, o sea, que haya aguantado yo, bueno, impresionante, no hay palabras, está ahí todo. Estoy intentando a ver qué puedo hacer con los skills y esta gente puedo hablar, es lo que yo me estoy... ¿Qué va? Estos que voy a poner. No puedo ni hablar, ¿eh? Imagínate la relación lo jodida que está. Tilea, a ver. Tilea, voy a decirle... Unirse a la guerra contra... Manos ensangrentadas, a ver qué dicen.
Nada, no puedo. Pues nada, que se juegan las putas relaciones diplomáticas. Que les follen a todos, así lo digo. Pues chicos, tras haber respirado un poco, mirar, sinceramente, en Greenhall, por ejemplo, voy a hacerme algo de economía. Todo economía, ¿sabéis? Dinero, dinero. Pero en este caso, en Greenhall, ¿a qué me puedo hacer? Estoy pensando que igual más, pero con tanta batalla. A ver, voy a poner por aquí en Greenhall. Es que necesito respirar, ¿eh? Necesito respirar, chicos. Joder, de verdad lo digo. Qué tensión, de verdad. Qué puta tensión. Ha sido bestial, es que ha sido bestial. Es que estoy flipando aún, ¿eh? Mira, voy a pasar turno porque no sé ni qué quiero construir. Tengo tanta tensión encima que no sé ni qué quiero construir. Lo digo en serio, voy a pasar turno. Voy a tranquilizarme porque ha sido bestial esto. Ha sido guapísimo. Tres batallones, las tres. No sé cómo titular el vídeo, ya lo veremos. Pero bueno, amigos, lo dicho. A pesar de este gran episodio, que lo importante es eso, entreteneros y que lo paséis de 10. Y lo hemos pasado de 10, no, de 11. O sea, lo que hemos visto ha sido bestial. Pero, como digo, pues ahora evidentemente la campaña sigue igual de jodida, no ha mejorado. Sigue igual, la única diferencia es que hemos expulsado a Cristian temporalmente. Así que ya está. A ver, acabo de ver una cosa, no me ha gustado nada. Voy a ver si soy yo que estoy ciego o no, o es que lo que he visto está mal. Vale, a ver, por favor, pro caso, ahí está. Vale, sí, correcto, pues míralo. Aquí se aparece otro ejército. Esto es lo que os digo, chicos. Esto es lo que os digo, que Cristian tiene ejércitos por doquier. Mira, y Zaraxir la toma por culo. Pues la voy a jugar. Qué hijo de puta, la autoresolver, no me jodas, tío. ¿En serio? Yo le iba a dar a jugar, ¿eh? Pero bueno, aún así hubiera perdido. Pero mirar la guarnición de Zaraxir como es buena, ¿eh? Es buena guarnición, pues nos va a joder mucho perder Zaraxir, ¿eh? Hijo de puta, esto es lo que os digo. La superioridad de Cristian. Pero si sigue igual de mal. Igual de mal. Cristian no sé por qué está como cabreado por haber perdido cuando la campaña sigue igual de mal. O sea, tendría que estar contento, ya os digo. Esto no ha mejorado nada, chicos. Me ha saqueado, se habrá forrado. Pero claro, es que esto no mejora nada. O sea, esto sigue igual de mal. Esto sigue igual de mal, chicos. Lo único que tengo más margen, pero esto sigue igual. Así que vamos a ver qué hacemos. Evidentemente vamos a ir al sur a recuperar Zaraxir de esta mierda de ejército. Y vamos al lío. Vamos, en el próximo episodio me centraré en intentar reconquistar un poco esta parte. Pero es que aún así está muy complicado. Vosotros sumar la guarnición de Karahir más esto va a estar muy difícil. Yo creo que esta campaña le queda mucho aún, ¿eh? Pues es una campaña muy larga, muy muy larga. Y estos me van a volver a atacar. Yo voy a ir a por ellos, no me voy a quedar de brazos cruzados. Y a ver qué pasa. Y aparte el caos luego tiene que jugar una pasada de venir. Mirad en Zaraxir todo lo que vamos a perder, ¿eh? Mirad todo lo que vamos a perder. O sea, vamos a perder muchísimo en Zaraxir. Pero mira, no podemos hacer nada ante eso, chicos. No podemos hacer nada. Vamos a perder dinero, vamos a perder 300 por turno, o sea, imaginaros. Y vamos a perder un edificio muy importante. Pero bueno, lo dicho, en Karab Duftar. Vale, pues menos mal que puedo respirar. Ya no estoy con la agonía de que tiene ahí Cristian tres ejércitos. Tiene aquí uno. Pero es lo que os digo, Cristian tiene puede sacar ejércitos de la manga. O sea, el trabajo que yo he hecho de librarme de cuatro ejércitos de élite se va a ver en la mierda por la superioridad. Es que vamos a verlo otra vez. O sea, mirad esto. Es que me hace hasta gracia verlo. O sea, contad los asentamientos. Tiene unos 42 asentamientos. Yo tengo 9. Si yo con 9 gano 2700, Cristian perfectamente podrá. Si me metí en su gameplay, creo que ganaba. No me acuerdo, pero creo que ganaba 7000 por turno. Y eso que tenía 6 ejércitos. O sea, es increíble, chicos. Aún así, chicos, de verdad, este episodio es impresionante. A ver lo que hace Cristian. Tengo mucha curiosidad. Vamos a ver qué hace. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Pues evidentemente vamos a esperar a Belegar. Este ejército, este que estáis viendo, voy a mandarlo hacia el sur. Porque este ejército creo que puede ganar a este. Creo, porque tiene orcos negros. Aquí no dais nada por sentado. Así que nosotros vamos a ir mandándolo. Vamos a mandarlo ya, de hecho, mira, lo voy a mover ya hacia el sur. Y este ejército voy a reclutarme. Barbas largas ahora en este caso. Global, no local, imbécil. Local, ahí estamos, reclutamos en local 4. Y vamos a hacernos un buen ejército con este. Y lo con Belegar ya nos haremos. Este ejército, o este, uno de los dos va a ser de cebo, ¿vale? Va a ser en plan, me da igual que pierda la batalla. Si mueren todos me da igual. Porque evidentemente si luego recluto a Belegar,
No podremos mantener tres ejércitos. Creo que no me llega la economía para mantener tres ejércitos. Entonces, el que voy a mandar ahora, que estoy mandando una actitud subterránea, va a reconquistar el sur. O va a intentarlo, porque esa batalla hay que librarla y está igualada. De hecho, él tiene ventaja, tiene orcos negros. Luego, el ejército que está en Karakizor va a ir a las provincias de la derecha. Y luego, Belegar, cuando me vuelva, pues volveremos a montar un pedazo de ejército con él. No hay más. No hay más. Y evidentemente, también voy a hacerme, a ver si puedo, hacerme el famoso edificio de rompehierros. Que si ya con eso nos daría, no ventaja, pero nos daría margen para hacernos rompehierros en las batallas y eso nos va a servir muchísimo. Vale, le voy a decir, pasas turno y paso yo y fin. ¿Vale? Le voy a decir así. Pasas. Vale, aquí a ver qué hace. Vale, evidentemente aquí. Nada, esto está autoresolver fácil. Vale, en este caso Cristian ha ganado. No jodas que hay otro ejército. No me lo creo. ¡Dos! ¿Lo veis? ¡Dos! ¡Una polla! Una polla como una olla. ¿Veis lo que os digo? Pero este hombre, ¿dónde saca sus ejércitos? ¡Dos ejércitos, chaval! Míralo. Es que esto no puedo, o sea, su prioridad por todos lados. Esto es increíble, chicos. Mira, dos ejércitos. Bueno, esto sí. Vamos a tener que seguir jugando así. No puedo hacer nada. Es que no puedo hacer nada, chicos. Ante Cristian y la superioridad, no puedo hacer nada. Es imposible. No puedo deciros ahora, me voy aquí. O sea, a pesar de este gran episodio y todo lo que queráis, que ha sido la hostia, sí, eso no lo pongo en duda. Mirad, he eliminado cuatro ejércitos y viene con otros dos. O sea, una persona que tiene 42 asentamientos, que gana 8.000 por turno casi, le da igual perder un ejército entero. A mí, yo perder un ejército diría, me cago en la puta, ¿entendéis la diferencia, no? O sea, aquí la campaña ganarla es casi imposible, ¿vale? Eso seamos realistas, ¿vale? Tengo un 10%, o sea, la única probabilidad que tengo de ganarla es que ocurran milagros como el que ocurrió en este episodio. Y así, poco a poco, ir dejando a Cristian a mierda, pero es que ya os digo que es imposible. Entonces, nosotros vamos a seguir jugando igual, épicamente. Esto, si que venga aquí a tomar Karab Duftar, le va a costar caro. Así que nada, ahora mirar el dinero que perdemos por culpa de Zaraxil. No me esperaba, la verdad, no me esperaba para nada esta aparición de ejército, no me esperaba. Pero ahora yo voy al sur con este y que si este está encima, está tocado y encima tiene dos, ni uno ni tres, dos. Y este ejército me lo estoy haciendo y aquí tiene otro entero, o sea, mirad la superioridad, tiene dos aquí. Uno que tiene entero aquí en Karajir, que lo sé. Y luego tenía cuatro, que los hemos eliminado. Sumar, uno, más dos, más cuatro, siete ejércitos. Ocho, perdona, ocho. Ocho ejércitos, ocho porque tenía uno de más, ¿vale? El del Guaj, acordaos, el del Guaj, ocho. Contra dos, no puedo hacer nada. ¿Vale? Esta campaña, llevo muchas campañas ya y no se puede ganar. Es muy complicada de ganar. La única forma de ganar es que otras facciones acaben con Cristian, cosa que no va a pasar. Porque veo que el caos va a su bola, que los niños fronterizos van por ahí, que los condes vampiros están en su zona y que Tilea es una puta mierda. Y eso me hace que estoy solo. Estoy completamente solo, entonces, ¿qué objetivos tengo? Seguir defendiendo lo que es mío, porque ya has visto que Cristian no pienso dejar que me lo tome. Y pues rezar. Así que Cristian pasa turno. Manos, ahí está. Encima eran guag, un puto guag. Lo del guag me parece abusivo, ¿eh? Lo del guag me llega a parecer abusivo. El puto guay me parece ya abusivo. Este hombre va a dormir aquí. Despídete, va a decir, despídete. Ya. Y nada, chicos. Un auténtico placer este episodio 9. Impresionante, épico, no sé cómo describirlo. Un episodio para recordar. Y esto es lo que quería hacer con Cristian para vosotros. Entreteneros de la mejor forma posible. Y creo que esto ha sido... Esto lo puedo consagrar como uno de los dos mejores episodios, junto al de Bloodborne Casting, que he hecho jamás en una campaña de Total War Warhammer. Dos ejércitos y medio han parado a cuatro ejércitos de pieles verdes de élite, librando hasta batallas a mitad de hombres, ahí a los Termópilas de Leónidas, casi ganando en una batalla que se daba por perdida en un 20-80. Realmente impresionante. ¿Cuáles son nuestros objetivos en el próximo episodio? Seguir haciéndonos fuerte, como estamos haciéndolo, e intentar recuperar paso a paso las zonas, cosa que es muy complicado. Voy a de hecho reclutar aquí, voy a reclutarme, por ejemplo, vamos a ponernos barbas largas, ballesteros, tenemos cuatro ballesteros, dracolleros. Esta me la voy a quitar, voy a desmovilizar a los mineros, o sea, voy a desmovilizar a los mineros, voy a reclutar, no voy a reclutar nada porque esto es para el señor Belegar. En este caso me haría otra de barbas largas, aunque valga una pasta, aquí estamos, otra de ballesteros quizás, para más por el culo, de estas, de armas a dos manos.
y quizás otras dos de estas. Y ya está, tendremos el ejército hecho. ¿Veis? Así que nada, nuestro objetivo es ir por aquí tal. Así que sin más, nos despedimos. Espero que os haya gustado el episodio. Dejar un buen like, que creo que no lo hemos merecido. Dejar un buen comentario. Nos vemos en el episodio 10. Y amigos, el clan Angrun, los espartanos, jamás se van a rendir. Van a luchar hasta el último aliento, como lo habéis visto, con mucha rabia y coraje. Y esperemos de alguna forma poder expandirnos o conquistar algún territorio. Y esto me ha sorprendido. Esto ya, veis, aquí la superioridad es bestial. Así que sin más, hasta el próximo episodio. Un buen pulgar hacia arriba, que no lo hemos ganado. Y el clan Angrun se despide hasta el episodio 10.